Marcela, por Dios. No temas, mi angelito. Te va a dar cáncer un día de esto. Oye, así es que usted me recibe. ¿Por qué tardaste tanto en el correo? Ya yo iba a llamar al 911. Oye, te estás poniendo peor que mamá. En el correo me dijeron que ellos entregaron ese paquete hace 2 días. ¿Tú estás segura? Ay, espérate. Espérate, Angelito, espérate. Espérate. Yo estoy loca. Rafaela, bendito sea Dios. Mira que me hiciste discutir en ese correo. Ya, Tom. Oye, ¿Tú no pensarás? Yo necesito hacer espacio y tú te la pasas acumulando porquería. ¿Porquerías? ¿Porquerías? ¿De un infarto que me vas a matar tú? ¿Qué va? ¿Tú recuerdas la cantidad de películas que hemos visto con esto? ¿Ah? Si tú tienes como 5 aparatos de eso, ninguno sirve. Este lo único que tiene es la bombilla dañada. La bombilla. Ah, bueno, claro. Y como tú vas a conseguir una bombilla nueva. ¡Ay, Dios mío! ¡Dame paciencia! ¡Caramba! Ya va. Lo abre, esto se ha ahí encerrado. Viste que uno no puede estar ni medio minuto solo en esta casa. ¿Tú te sientes bien? Como un gallo jiquiriqui. ¿Estás seguro? Y sí, es que alguien parece que está picando cebolla cerca y... Estoy haciendo tu plato favorito. Ah, mira, Tita me dijo que el nieto de Monón sabe arreglar fotografías viejas, tú sabes, la computadora. A ver si puedes hablar con Monón para que el nene nos arregle esta. ¿Y esta es la que mejor está? La que mejor, la única, si las demás se desintegraron con el tiempo. El tiempo y el fuego son casi la misma cosa. Está bien, yo hablo con él. Está bien raro hoy. Y nada, aquí viendo cosas. Oye, cuánta elegancia. ¿Cuál es el motivo? La vida. Ah, hay que celebrar la vida. Seguro.
Perdóname lo de ahorita. Ah. Es que estoy tratando de hacer espacio, a ver si dejo un cuarto libre para cuando Ángel David venga en verano. Digo, si es que viene. Muy bien. ¡Eje, Ángel! ¡Ya! ¿Qué fue? Deja eso. Papá le echaba el doble y duró 100 años. ¿Qué pasa? Uh-huh. Y hacía tiempo que no hacía pollo frito. Bueno, como el doctor dice que te hace daño. Te apuesto que el doctor come pollo frito a diario. Es más, de hoy en adelante deberías hacerlo todos los días. Está riquísimo, me encanta cómo te queda. Seguiré haciéndolo de vez en cuando porque la grasa tapa las venas. Tapa las venas. Además, acuérdate que el doctor dijo que si comías sanamente, a lo mejor podías dejar las pastillas para la presión. Eso y dejar la sal. ¿Algo más que deba dejar? Angelito. La semana pasada vi a Marcela. Rafaela, no es lo que tú... O sea, han pasado 50 años. Yo no tengo Alzheimer. Ok, olvídate. El pollo está riquísimo, bueno. ¿Dónde la viste? Ok, bueno. Monón me dijo que ella había regresado de España y que él tenía que llevarle unas cosas a Mimi, que es quien está cuidando a Marcela. Yo lo acompañé. Ya Marcela tiene cáncer. Ya casi ni puede hablar. ¿Por qué no me lo dijiste? Bueno, pues se me olvidó. Parece que es a mí a quien le está empezando el Alzheimer. También la vi hoy. Rafaela, pero tú no vas a pensar a estas alturas que yo... Mira, esa sinvergüenza ni siquiera respetó que estuvo en nuestra boda, ella y toda su familia. Ángel, ¿tú sabes qué fecha es hoy? ¿Tú sabes qué día es hoy? El descubrimiento de Puerto Rico. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué actitud es esa? Vamos, ¿qué pasa? Perdona, mi amor, perdóname. Ya, tranquila. Por supuesto que recuerdo que es hoy, mi amor. Antes, mírame. ¿Cómo iba a olvidarlo? Feliz aniversario, mi amor. Feliz aniversario. Y te tengo un regalito especial. Medio minuto. Querido Angelito,
Mimi encontró lo que papá filmó en tu boda. Todavía no puedo creer que nadie más haya llevado una camarita ese día. Qué emoción. Entonces esta es la única película de tu boda y ustedes nunca la han visto. Me hubiera encantado decirle a Rafael en persona cuán arrepentida estaba. Hubiese querido seguir siendo su mejor amiga para toda la vida. Hace muchos años vi la película. Solo dura medio minuto. Que la disfruten. Besitos. Marcela. Manos, cual precio.